En 30 años de carrera, habéis tenido algún momento de decir, hostia, no me van a volver a llamar. Mm, estoy en el dique seco. Uh, no Yo siempre que... creo que me van a echar. Yo llego los primeros días <laughs> y creo en esta va esta a ser la primera en la que me despiden. <laughs> Tenía que llegar. Siempre, siempre, siempre. Yo ¿no en la lectura tenéis de guión, para mí es el momento crítico. Siempre estoy convencida de que según si acabe la lectura de guión, van a llamar a Trini o van a decir. <t 's> no. No, lo hemos oído y no, no es esto lo que queremos. Pero, pero hasta dónde se pasa mal, cuando, cuando pasa eso. A mí eso? me ha pasado eso, con lo cual eso pasa también. ¿eh? No en la lectura de León, oh! pero no, no, de, de creer que vas a hacer una cosa y luego pasan cosas. Y, y, hay, y, y no hay nada más, más eh, doloroso y más difícil para un actor que es que. o empezar a rodar, que también pasa a veces y que te, te sustituyan, por bueno, ejemplo. Eh. Bueno, eso, eso son cosas bastante. Y, y, y bueno, pueden pasar. Hay épocas muy. muy malas de, de, de no tener ninguna oferta de trabajo, ¿no? No te, que no te llegue nada. ¿no? Y ahí, que, que está muy bien, dices, no pasa nada, sabes, tu cabeza funciona y dices, esto le ha pasado a todo el mundo, llegan momentos más difíciles, más duros, pero, pero es verdad que hay algún momento que dices, hostia, y empiezas a pensar, que estudio. O sea, que Algo estudias tengo. para salir del no, cine. No, hacer otra cosa. No, pero yo entonces... cuántas veces hablamos decir, pero no. ¿y ahora qué hacemos? Y yo sí, ¿qué haces? Esto? <laughs> ¿Y qué hacemos? Y montamos Somos, una claro, librería y, y que montamos un no sé qué. Si esto no, es, dices, es ¿qué alternativa ¿verdad? tienes? ¿no? Y es verdad que te, te has pasado la vida haciendo una cosa que haces de muchas cosas, pero que realmente no sabes hacer nada. <laughs> sí. eh, más, si es que sabes hacer eso. Entonces, es como que Que, que sí y como es todo el rato ¿no? o mucho trabajo o nada o es, 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 es no es fácil eh, la vida digamos eh, equilibrada para un actor y yo me acuerdo también esto que dice ya yo había hecho todo pruebas de vestuario estaba día... todo estaba y a los 15 días iba a empezar un rodaje después de dos años y medio que nadie me llamaba y yo estaba dos años emocionada... y medio nada mm. mentira nadie? ¿eh? en qué año era eso mi última película estrenada fue tu mamá y tu mamá también ella estaba tan contenta y tan emocionada y tal 15 días antes me dicen que no que el dire ha cambiado de opinión y que que no me ve a mí para el personaje y que coge a Leonor <laughs> Me más que hemos hablado las dos tanto de esto ya. vale me acuerdo que te, tú te acuerdas de eso Vaya. llorando dice por qué por qué pero por qué juegan con con el sentimiento nuestro con nuestro corazón con nuestra autoestima con nuestra con todo es decir, es que puedes hundir a alguien en la más absoluta de las miserias. O sea, para mí, un momento que era horrible, que yo decía, nada, de repente un atisbo y otra vez a la mierda. Entonces, recuerdo que después de ahí, al poquito tiempo, ¿eh? dos, tres meses, me llama Guillermo del Toro. Y fue el miedo. Yo, to... bueno, Ari, tú viviste mis momentos en ese rodaje que de repente digo, Ari, que me ha llamado Berta. Y Guillermo, que me llaman para, para reunirse y digo, ya está. Me van a decir que no, que se han arrepentido. Yo había rodado. Hombre, Grande, claro, ya, estaba ya badando, con un miedo ya. todo el rato y era, oye, Maribel, es que te vemos muy delgada. Y entonces yo, pues, ¿qué hago? Pues yo no sé, digo, bueno, estamos en la guerra civil y, pues, yo no sé, como excusa. Entonces, dice, ¿te importa? que Dice, cada mañana te vamos a llevar chocolatinas, no sé cuántos, al así. Digo, qué que no me han hecho que quieren que coma más chocolate, <risa> <risa> o sea, cosas así, ¿sabes? Pero siempre he vivido con ese miedo después de eso que me pasó, tío. Ya...